Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta vegana, pero no porque es vegana, es porque disfruto mucho cuando estoy enferma o cuando no tengo apetito. ¿Recuerdan que preparamos un yuk, el ketchup, el que preparamos con ajonjolí negro? ¿Cómo les fue? Está deli, ¿no? Pero para algunos es difícil encontrar el ajonjolí negro y tal vez se ve medio raro. Aunque en Corea es muy común usar este ingrediente. Así que hoy les traigo una receta con los ingredientes que podemos encontrar en el cualquier súper. La receta de hoy se llama Yachejuk. Yache significa verduras. Hoy vamos a preparar un yuk de verduras rico y sano. Vámonos a preparar. Lo primero que vamos a hacer es cortar las verduras. Aquí tengo zanahoria, cebolla, calabaza y champiñones. Son los ingredientes que había en mi casa. Si tienen otras verduras, sin problema los pueden usar, como col, papa, brócoli, etc. Cortamos en cubitos muy muy pequeños y de preferencia que sea del mismo tamaño. Pasamos todas las verduras que cortamos a una olla y aquí vamos a agregar el aceite de ajonjolí. Freímos en fuego medio para que no se vaya a quemar las verduras. Ya que esté más o menos cocido las verduras, vamos a agregar la sal. Y en vez de sal, pueden agregar salsa de soya. De hecho, a mí me gusta más con la salsa de soya, solo que agregué sal esta vez para que no me quede muy colorido. Aquí vamos a agregar un litro de agua. También, antes de que hierva, vamos a agregar una porción de arroz blanco cocido. Dejamos en fuego alto. Si usamos el arroz cocido, nos ahorramos del tiempo, pero también pueden usar arroz de mojado como el ketchup. Después de que hierva en fuego alto, bajamos a fuego medio y así vamos a dejar a hervir 10 a 15 minutos más. Hay que estar removiendo para que no se vaya a pegar el arroz. ¿Ya lo notaron que el caldo ya está espeso y se ve pastoso el arroz? Si les hacía falta el caldo cuando estaban cocinando, pueden agregar más agua sin problema. Listo, esta receta es como la base. Aquí pueden agregar más ingredientes de proteína, como carne de res, carne de pollo, camarones, etc. Disfrútenlo caliente. Muchas gracias hoy también y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!